Bueno, estamos de regreso acá en la Gaceta Central. Estábamos conversando respecto de la expo, ¿no? Porque arranca esta semana, claro, y ya están todos los preparativos eh, listos ahí en la sociedad rural. Recién veíamos, Matías nos mostraba la previa, ¿no? De cómo están preparando el espacio para recibir a todos los tucumanos, porque se ha convertido en un clásico. Sin dudas, todos esperamos justamente la apertura de eh, la expo tucumán en esta nueva edición que va a tener un montón de cosas nuevas, espacio para los chicos, eh, además de lo tradicional, sí, ¿no? Que todo el mundo espera. Sí, vamos a ver los animales de granja. Claro, la muestra por lo general de la muestra agrícola, sí. ganadera, que es también este, algo central de la expo. Vamos a ver si está Matías Aguada ahí en contacto y si nos podemos comunicar ya con él. Matías. Con el presidente de la Rural de Tucumán, con Sebastián Mura, a quien le agradecemos por estar mojándose primero también. Además, le ponemos el paraguas, pero es difícil que abarque a los dos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Estamos en medio de... Les decía, casi 200 personas que están trabajando para poder eh, eh, poner todo listo, dejar todo listo para que arranque la Expo el jueves, ¿no? ¿Cuáles son las novedades de este año, Sebastián? Así es, trabajando la gente con este día, eh, contento a la gente del campo por la lluvia. Eh, bueno, las novedades, una exposición que la estamos haciendo más rural, que queremos que la gente conozca lo que se está haciendo en el campo, cómo trabajamos. Una exposición que va a tener mucha maquinaria, exposición de animales, la genética que hay en Tucumán, muchas charlas y conferencias, un convenio con Acrea para, para que la gente pueda jugar en un juego de 3D para ver cuáles son las prácticas de trabajo que hacemos en el campo, eh, un convenio también con la Universidad de San Pablo, también interactivo. Eh, sí, muchas novedades, una colección de autos antiguos muy linda para visitar. Este, se modifica todo el acto, el acto, todos los actos que eran de elección de reina, de los mejores estanques antes se hacía el último día, ahora van a ser los, el segundo día de la muestra. Un ciclo de conferencias que creemos que es interesante para toda la ciudadanía, empezando el día jueves con, con Santiago Covado, este, Y después tenemos charlas muy relacionadas, muy técnicas. Vamos a tener las conclusiones del Congreso Mundial del Azúcar. Centro de convenciones. en el centro de convenciones vamos a tener una jornada de maíces con la estación experimental y después el día viernes 27 una jornada nacional que va a tratar la temática de todo lo que es delitos rurales y conectividad rural un tema muy de muy muy de muy de futuro te diría o sea que va a tener de alguna manera una implanta más rural que otros años quizás Sí, sí, nosotros creemos que es muy importante, más allá de que es una muestra comercial, industrial y de servicio, creemos que es muy importante y nuestra obligación mostrarle a la ciudad, a la, a la provincia de Tucumán eh, todo lo bueno y todo lo que se hace en el campo, por eso la queremos hacer cada año más rural. Y ahora para la familia por ahí que, que quiere ver show, ¿quiénes van a estar? Bueno, nosotros también queremos acercar a los chicos, es muy importante que los chicos. Este, se acerquen y, y, y de alguna manera este, con algo también atraerlos, que es visitar la muestra y algún espectáculo infantil eh, con algún personaje muy conocido para ellos, eh, fomentando también los artistas tucumanos, viene este, Miguel Martín, o sea, una agenda y una. Y una y, eh, bien variada en cuanto a la, a la parte, a la parte de, de, de recreación, digamos. También mucha gastronomía, ¿no? ¿Cuántos stands va a haber aquí? Acá nosotros tenemos, van a haber más de 220 stands, que es el número que se viene manejando año a año. Este, eh, en los lugares cerrados tenemos eh, stands institucionales, comerciales, en los lugares abiertos, bueno, la maquinaria agrícola, lo que ustedes están viendo que se está armando ahora, la pista central con muchas actividades, polo, pato, este, vamos a tener la novedad de boxeo también. Boxeo. Sí, sí, boxeo. Este, hay un día que... Pero ¿quiénes van a pelear? Bueno, se, eh, eh, la, la Asociación Tucumán está trabajando, si mal no entiendo, sobre alguna, alguna eh, pelea o varias peleas que se pueden hacer a modo también de, de, de poder mostrar, ¿no? ¿no? Nada competitivo, ¿no? ¿Y cuál va a ser el futuro del centro de convenciones teniendo en cuenta que terminó ya el Congreso de, de la Caña de Azúcar y hay... Cuatro salas de primer nivel que todo el mundo quiere usar hoy. Bueno, no, eh, lo que les decía era que vamos a tomarnos un, tie vamos a tomarnos un tiempo para ver este, cómo, cómo tomamos el tema de nuestro centro de convenciones. Estamos terminando con la Expo, recién salimos del Congreso Mundial del Azúcar, así que en el mes de octubre o noviembre vamos a tomar una decisión de qué manera se va a trabajar el centro de convenciones. Ahora te llevo al, al campo de la política, si se puede. Estamos en, en época de elecciones y se habla mucho de los programas eh, y las visiones que tienen los candidatos con respecto al, al campo. ¿Cómo analizás el, el terreno, el escenario electoral? Bueno, con la expectativa que tenemos todos, estamos a 40 días de las elecciones, eh, así que bueno, simplemente analizando las propuestas de los candidatos, evaluando y conversando mucho y con expectativas eh, a ver qué resulta de las elecciones de, de octubre. ¿Va a venir el ministro de Agroindustria acá a la Expo? Probablemente el día del acto central esté el ministro Echeverre visitándonos. Se habla mucho sobre el entorno de Alberto Fernández, que es que, quien quizás tenga más chance de ganar las elecciones de octubre según lo que pasó en las Paso. ¿Cómo analizan ustedes qué puede pasar con las visiones, con eh, el campo de eh, Alberto Fernández? Bueno, nosotros pensamos que... Tenemos un signo de pregunta sobre, sobre el entorno de, del candidato. Eh, claramente eh, somos conscientes y creemos que son conscientes también que no se pueden volver a políticas agroindustriales que hemos tenido en el pasado. Eh, pero bueno, creemos que eh, tenemos que esperar, hay que ser cautos, prudentes. Y ver para adelante, el entorno del, 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 del candidato Alberto Fernández para nosotros es muy importante, a ver este, cómo se rodea, cuáles son las políticas y las propuestas que van a ver. Si él, eh, digamos, se reúne más con gobernadores, ¿a ustedes les, les, les gusta más esa idea que quizás se, se reúna más con, por ahí, eh, militantes más de la cámpora? Sí, por supuesto, creo que los gobernadores este, son hombres que... que eh, entienden de lo que son las economías regionales, las políticas regionales, con lo cual creo que ese debería ser el camino, o uno de los caminos por lo menos, y alejarse totalmente de lo que puedan ser rodearse de gente que no tenga nada que ver con, con temas eh, eh, agrícolas y ganaderos. ¿No hubo diálogo con, con sectores de, de Alberto Fernández en esta visita a Tucumán? No, no, yo, yo personalmente no, no estuve eso el, el día que él estuvo acá en Tucumán, pero sí conversamos con el gobernador de la provincia, con el ministro de la producción, estamos conversando constantemente. Ellos tienen una visión a futuro sobre la provincia que, que compartimos en, en, en muchos aspectos, en otros quizás no. Pero, pero bueno, ese es el contacto que tenemos hasta ahora. Bien, entonces reiteramos la invitación para que vengan aquí a la Expo desde el jueves hasta. Desde el día jueves eh, 19 con Coba 2, como les decía recién, inaugurando a la noche, hasta el día domingo 29. Bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, entonces hasta ahí todos los detalles de esta Expo, la edición número 54 que arranca el jueves. Van a ver, miren cómo están trabajando, aquí hay más de 200 sí. personas en este momento acondicionando los más de 200 stands que va a haber a partir de este jueves en el predio de la Sociedad Rural en Seville Redondo. Sí, se trabaja muchísimo, Matías, en esos días previos ahí estamos viendo, porque hay stands de todo. Estamos viendo el de la municipalidad, bueno, la provincia también siempre suele tener stand, y distintos eh, bueno, comercios, empresas, que aprovechan este momento para, para darse a conocer, para exponer sus productos. Es una gran, gran vidriera, ¿no? Como decíamos, este. Va a ser una muestra que, según decía recién el presidente de la sociedad rural, va a tener un perfil muy rural, muy ganadero, muy industrial, este, pero sobre todo, como siempre, comercial, con la presencia de todos esos estanes, más de 200, como decía Matías Aguad recién, y ahí estamos viendo que trabajan, este, bueno, ahí para dar, dar inicio dentro de muy poquito este jueves y hasta el 29 en los predios de la sociedad rural. Que llega Gracias. con, cambios, llega ¿no? con muchos decían, cambios, como decía Sebastián Murga, sí. para empezar. Segundo día de la muestra se va a realizar el concurso, el certamen de la reina de la expo claro, y de la cambio. elección de los mejores stands. Eso Exacto. antes se hacía el último día, un domingo. Ajá. Ahora se va a hacer por lo que dijo recién el sábado. Además va a haber más actividades para chicos. Decía que sí. quería que, que estén contenidos. Seguramente niños, ya les vamos a contar. En la muestra... No bueno. Bueno, pasaremos la agenda más tarde. Dale, gracias Matías, muchísimas gracias. Ya vamos a volver con vos y otros temas.